Yo quiero ubicarme en la última, me interesa la última. Y esta última le vamos a llamar edad contemporánea. Muy bien. Si nosotros hablamos de edad contemporánea, esta en la historia va a ser conocida. ¿Por qué? Porque esta comienza tras la Revolución Francesa y se prolonga hasta nuestros días. ¿Cierto? Ya está. Comienza con la Revolución Francesa y se prolonga hasta nuestros días. Mario, están escribiendo por el chat pidiéndote informes. Aplica, aplica. Ya está. Bueno, vamos a hablar de la edad contemporánea. Entonces, esta edad contemporánea va a tener un proceso de evolución. La edad contemporánea vamos a iniciarla, por ejemplo, con el romanticismo. El romanticismo, recuerda, es aquel que nace en Alemania, es aquel que nace en Alemania en el siglo XVIII. El romanticismo, tras la Revolución Francesa, nace en Alemania a finales del siglo XVIII, ¿cierto? Este es nuestro primer punto contemporáneo, romanticismo. El romanticismo, escúchame bien, era el idealismo, la subjetividad, los sentimientos sobre la razón. El hombre era pues un ser emotivo. Luego nos vamos, por ejemplo, al realismo. El realismo es el siguiente punto del siglo XIX. El realismo del siglo XIX nace en Francia y este realismo nace con el positivismo. Este realismo nace con el auge de la ciencia. Este realismo propone, obviamente, una visión objetiva de la realidad. Ahora, el punto que nos toca conversar en este momento comprende el vanguardismo. ¿Qué es el vanguardismo? El vanguardismo es la literatura del siglo XX. El vanguardismo tiene que ver con la literatura actual. Y esta vanguardia vamos a explicarla de manera detallada. Pongo solo siglo XX porque la vanguardia no fue solo un movimiento, fueron varios movimientos. La vanguardia es un conjunto de movimientos que caracterizan al hombre contemporáneo. Pero mira, 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 mira. ¿Y qué cosa ocurrió antes de la edad contemporánea? Una corriente a la que vamos a llamar neoclasicismo. Neoclasicismo. Y es con el neoclasicismo que vamos a tener acá una literatura, por cierto, que nace en Francia a finales del siglo XVII y que se va hacia el XVIII. Es una literatura de finales del XVII, aclaro, y se va hasta el XVIII. Acá hay algo bien interesante. San Marcos, en su último material, a nivel de la pre me refiero, la pre San Marcos considera esto más como ilustración. En la semana 2 de la pre del actual ciclo lo ha colocado con el nombre de ilustración. Bueno, vamos a ver, escúchame. Un detalle importante, atento. Si nosotros hablábamos, por ejemplo, del neoclasicismo, ¿qué nos diferencia de los, por ejemplo, de los animales? La razón. Según el neoclasicismo, algo que caracteriza a los hombres y los diferencia de los animales es la razón. Aquí está René Descartes con el pienso, luego existo, cogito, ergo sum. En el romanticismo, ¿qué nos diferencia de los animales? El sentimiento, la búsqueda de libertad, el idealismo, ¿cierto? En el realismo, ¿qué nos diferenciaba de los animales? Nada, seguimos siendo animales, positivismo. Ahora, yo te pregunto, en la vanguardia, ¿qué característica tenemos? En la vanguardia vamos a mezclar estas tres ideas. En la vanguardia, el ser humano es razón, es sentimiento y es animal al mismo tiempo. Y esto lo vas a ver sobre todo con el psicoanálisis que influencia el surrealismo, el yo, el superyo y el ello, ¿cierto? En la vanguardia vamos a tener que el ser humano es razón, es sentimiento y es instinto a la vez. ¿Qué cosa es vanguardia? Si yo tengo mi ejército, escúchame bien, yo tengo mi ejército. Este ejército, término vinculado con la guerra, por eso el nombre, este ejército va a tener al menos dos personajes importantes.
Atrás de mi ejército hay un hombre y adelante de mi ejército hay otro hombre. El que está delante de mi tropa, el que está delante de mi tropa con el gallardete en la mano y el que está atrás cuidando. Obviamente estamos yendo en esta dirección. Entonces, al que tienes atrás le llamas retaguardia. Ah, ya salió el término, pues. Si el que tengo atrás se llama retaguardia, ¿cómo se llama este caballero que está adelante? Se llama vanguardia. ¿Qué es vanguardia? Vanguardia es lo que va adelante. Vanguardia es lo novedoso. Vanguardia es la innovación. Vanguardia es el cambio. ¿Se entiende la idea? ¿Qué cosa es vanguardismo? La literatura contemporánea, la literatura novedoso. Vanguardia es lo que va adelante, lo nuevo, lo diferente. A eso le llamamos vanguardismo. ¿Listo, señores? Vamos a plantearlo entonces. El vanguardismo, al estar adelante, tiene una característica. ¿Cuál es? Se opone a todo lo que está detrás. El vanguardismo, al estar adelante, se opone a todo lo anterior, se opone a todo lo pasado. Esa es una gran característica de la vanguardia. La vanguardia es la innovación, la vanguardia es la experimentación, la vanguardia es lo radical. Entonces, señores, ahora sí, después de este preludio, hablemos de vanguardia. ¿Listo? Genial. Borramos todo y empezamos nuestra clase. Hablemos de vanguardia. ¿Qué debo saber de la vanguardia? Te cuento. Mira esta imagen, mira esta imagen. Esta que está acá a la izquierda es un cuadro de Pablo Picasso, conocido como el Guernica. Este Guernica es un cuadro, por ejemplo, cubista. Este Guernica lo que va a representar es el bombardeo de Guernica durante la Guerra Civil Española. Un detalle importante, ¿cuál es? Mira, 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 mira. Si tú te das cuenta, hay un montón de formas mezcladas entre ellas, ¿cierto o no? Y estas formas que están mezcladas entre ellas tienen una peculiaridad. Por ejemplo, unas se superponen a otras, el famoso cubismo de Picasso. ¿Te has dado cuenta que a todos les puedes ver los dos ojos o no? El torito tiene dos ojos, la mujer tiene dos ojos, este que está de perfil tiene dos ojos. Es una perspectiva cubista. Un detalle importante, acá está representando desde la perspectiva de Picasso el bombardeo de Guernica. Ahora, un detalle, no es la versión real. Profesor, pero Picasso, con tanto talento que tenía, ¿por qué no pudo, por ejemplo, no sé, pues, pintarlo más bonito, más real? ¿Entiende? En la antigüedad, hacer una pintura así, real, idéntica a la realidad, era un gran logro, porque la gente buscaba eso, perennizar los momentos. Pero hoy en día, que existen las cámaras fotográficas, las cámaras filmadoras, ¿para qué vas a querer pintar idéntico a la realidad? Mejor tómale una foto. Entonces, ¿qué cosa hace el pintor? El pintor no retrata la realidad, el pintor retrata lo que pasa por su cabeza al contemplar la realidad. Esto que estás viendo no es realmente el bombardeo de Guernica. Esto que estás viendo es cómo Picasso piensa este bombardeo. Y te das cuenta, la gente corriendo de derecha a izquierda, un tipo en el suelo con una espada rota. ¿Cierto? Una mujer cargando a su hijo, llorando, mirando hacia el cielo, un volcán en erupción, un gran ojo iluminándolo todo, una complejidad tremenda, ¿cierto? A esto vamos a llamar nosotros vanguardismo. Otro detalle más, cuando nosotros hablemos de la vanguardia, acá nosotros vamos a hablar entonces de la riqueza de esta expresión, la novedad de esta expresión. Y dentro de esta vanguardia, por ejemplo, vamos a tener también esta pequeña escultura conocida, te acordarás, conocida como qué, como la rueda, ¿no? De Marcel Duchamp. Si recuerdas, esta rueda tiene una peculiaridad. ¿Cuál es? Esta rueda va a ser una parte delantera de la bicicleta, una horquilla de la bicicleta enganchada en un banquito. La pregunta es,
¿Se puede sentar sobre ese banco? No, ¿cierto? Otra pregunta, si yo no me puedo sentar sobre ese banco, ¿puedo al menos transportarme con esa rueda? No. Entonces, profesor, si no me puedo ni sentar, ni puedo transportarme, ¿para qué sirve? Exacto, sobre eso hay que plantear. El arte no tiene por qué servir. Antes, el arte servía. Hoy en día el arte tiene una característica importante. ¿Cuál es? El arte es inútil. El arte es inservible. ¿Me entiendes? Y eso es lo que vamos a marcar acá. Y este arte, este vanguardismo, va a representar ¿qué? Lo que tú quieras. Por ejemplo, si miras fijamente esta rueda y miras fijamente este asiento, te das cuenta de algo bien curioso. La rueda representa a lo que tú quieras. Por ejemplo, algunos pueden decir, por más que gire esta rueda a toda velocidad, no se va a mover. ¿Te das cuenta? Como que acá está el esfuerzo innecesario. La rueda gira, 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 pero jamás se va a mover. Es como una representación del mundo. El mundo gira. El tiempo pasa. La historia fluye. Pero el hombre sigue siendo el mismo. ¿Me entiendes? O quizás la representación tuya durante el año, pues te esfuerzas, luchas, 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 pero a fin de año terminas tan igual como cuando lo empezaste. Eso es vanguardia. ¿Está fácil hasta acá? Ahora sí. Esta vanguardia nace en Europa en la primera mitad del siglo XX. Características del vanguardismo. Veamos algunas características vanguardistas. La primera idea que debo de saber sobre la vanguardia es que vanguardia corresponde a términos como innovación. La vanguardia responde a términos como experimentación. No vamos a exaltar el lenguaje, no vamos a elogiar el lenguaje. Lo que vamos a hacer es experimentar con el lenguaje, probar con el lenguaje. Vamos a jugar con las palabras. La misma capacidad de expresarse la vamos a cuestionar en la vanguardia. La vanguardia va de la mano con una gran cantidad de aportes y técnicas que se van a ir innovando. Por ejemplo, ¿no? El flashback, el monólogo interior, que las vamos a mencionar en breve. Otra característica de la vanguardia es el afán iconoclasta. Si bien es cierto, el término iconoclasta se vincula pues a destruir las imágenes, sobre todo las imágenes de tus dioses, ahí va algo bien interesante. Si yo cojo un libro, por ejemplo, si yo tomo un libro en mis manos y yo digo, mira, este es Cervantes, el Quijote. El Quijote es un dios para la escritura. El Quijote, obviamente, Cervantes es un dios. Shakespeare, ni qué decir de Shakespeare. ¿Qué cosa nos dice la vanguardia? No existen dioses. No existen ídolos. Destruye tu pasado. Tú eres el presente. Afán iconoclasta. El afán iconoclasta se va a vincular sobre todo con la oposición al pasado. ¿Listo? La oposición a todo lo anterior. Es decir, es el vanguardismo está en contra de lo canónico. ¿Qué es lo canónico? El canon es el conjunto de libros famosos, estudiados y aceptados en una comunidad. El vanguardismo se opone al canon. O sea, porque todo el mundo lea Cervantes. Cervantes no tiene por qué ser bueno. Y otro detalle más, ser escritor en la época de Cervantes quizá era un poco más fácil que ser escritor ahora. ¿Por qué? Porque en la época de Cervantes la gente tenía que leer, no había otro entretenimiento. En cambio, hoy en día compites contra el internet, contra la radio, contra el televisor, ¿me entiendes? El escritor actual tiene un desafío actual. Como dicho de otro modo, cada escritor tiene su época. Y debe exaltarse en su época. Eso es lo que vamos a considerar acá. Otro, aparte de oponernos a todo lo pasado, también nos oponemos a todas las corrientes pasadas. Existían unos vanguardistas, los futuristas sobre todo, que cuando representaban sus obras en galerías de arte, acabada la muestra, iban con sus mazos y destrozaban toda la galería. ¿Por qué? Porque ellos querían ser presente,
pero nunca querían ser pasado. Si yo no destruyo mi arte se va a volver pasado y yo no quiero volverme pasado. ¿Se entiende? Esa es una imagen muy vanguardista. Otro detalle, el vanguardismo no es un movimiento. El vanguardismo es un conjunto de movimientos. Y a estos movimientos le vamos a llamar ismos, los ismos de vanguardia. ¿Listo? Estas son algunas características generales de lo que es el vanguardismo. Veamos. ¿Qué es vanguardismo? Vanguardismo es expresión libre, vanguardismo es ruptura. Y dentro del vanguardismo, nosotros vamos a tener, por ejemplo, la poesía. ¿Cuáles son los aportes de la vanguardia, por ejemplo, a la poesía? Si hablamos nosotros de aporte de la vanguardia a la poesía, la primera idea es el verso libre. ¿Qué significa? A ver, ¿qué se refiere a acepción? Claro, la acepción que cada quien interpreta a su manera. Sí, muy bien. La acepción que uno le da, obviamente la vanguardia es libre interpretación. No existe una sola interpretación para la vanguardia. Cada quien interpreta como le da la gana. Sí, Diana. Vamos a ver, si hablamos nosotros de vanguardia, nos referimos al verso libre. Verso libre significa no métrica. Verso libre significa no rima. Verso libre significa sí ritmo. El verso libre es aquel verso que no se entrampa. El verso libre es aquel verso que no se complica con respecto ni a la métrica ni a la rima. Tú sabes que a veces la métrica como que mata la pasión. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres decir algo y no tenía la cantidad de sílabas indicadas, tenías que cambiar tus palabras. Obviamente eso mata la imaginación. Tú sabes que la rima también hace lo mismo, porque por buscar una palabra que rime, terminas matando pues todo lo que querías decir. Entonces, tanto la métrica como la rima eran limitantes para muchos poetas. Y como eran limitantes, entonces en la vanguardia se opta por el verso libre. ¿Qué es el verso libre? Borra la métrica. ¿Qué es el verso libre? Borra la rima. ¿Qué es el verso libre? Solo quédate con el ritmo. Javier Hérode escribió: yo no me río de la muerte. Sucede simplemente que no tengo miedo de morir entre pájaros y árboles. Te lo repito. Yo no me río de la muerte. Sucede simplemente que no tengo miedo de morir entre pájaros y árboles. Suena bien, se entiende bien, pero no tiene métrica ni rima y no importa. ¿Te das cuenta? Ese es el empleo del verso libre. Otro, ¿qué es la abolición del yo? El poeta antes era yo. Entiéndeme algo. La poesía, la lírica, antes por definición, tenía como expresión a la primera persona. Es más, hasta ahora cuando buscas definición de géneros, te sale que la lírica se expresa en primera persona. No, ¿por qué la lírica no se expresa en primero? No debe expresarse en primera persona. Entiende, si la vida te ha dado un gran don, si la vida te ha dado un gran don, no lo malgastes, no lo malgastes contándome tu vida, pues. Si te han dado el gran don de la escritura, si te han dado el gran don de la expresión, si te han dado el gran don de poder ser leído o poder ser escuchado por otros, no desperdicies ese don contándome tus penas, tus traumas y frustraciones. A eso se refiere con abolición del yo. Utiliza los versos para llegar a otros. Utiliza los versos para acercarte a otros. Por ejemplo, la poesía conversacional. En Nicaragua vivía un escritor llamado Ernesto Cardenal, fallecido no hace mucho. Y Ernesto Cardenal desarrolló lo que se conoce como la poesía conversacional. Y Cardenal decía algo así: señor, recibe esta muchacha conocida en toda la tierra con el nombre de Marilyn Monroe, aunque ese no era su verdadero nombre.
Pero tú conoces su verdadero nombre, el de la huerfanita violada a los 9 años y la empleadita de tienda que a los 16 se había querido matar y que ahora se presenta ante ti sin ningún maquillaje, sin su agente de prensa, sin fotógrafos y sin firmar autógrafos, sola como un astronauta frente a la noche espacial. Si te das cuenta, parece que te estuviera contando una historia. Si te das cuenta, parece que te estuviera contando un cuento. Antonio Cisneros, peruano, que en paz descanse también, decía, si los hombres vivieran en la barriga de una ballena, solo se pasarían viendo las mismas bandadas de peces y anémonas de mar, y peces y anémonas de mar. ¿Te das cuenta? Parece que está contándote una historia. Eso es abolición del yo. Caligrama. El caligrama, que es muy usual en varios capítulos del curso, hablamos de Vallejo, por ejemplo, en el capítulo de Vanguardia Peruana suelen preguntar esto, el caligrama es el desarrollo de la dimensión espacial del poema. ¿Qué significa? El caligrama es el desarrollo del espacio dentro del poema. Por ejemplo, si hablamos de caligramas, es cuando la página ya no la vamos a usar, la página no la vamos a usar solo para escribir de manera lineal. No vamos a distribuir la página por líneas, vamos a convertir nuestra página en un lienzo. Y en este lienzo vamos a escribir, claro, Dianita, como 5 metros de poemas. Y hablamos nosotros, por ejemplo, del poema en forma de pájaro. Este poema en forma de pájaro le pertenece al peruano Jorge Eduardo Eielson, poeta del 50, y dice así: azul, brillante, el ojo, el pico anaranjado, el cuello, cuello, el cuello, el cuello, el cuello, el cuello, el cuello, el cuello herido, pájaro de papel y tinta que no vuela, que no se mueve, que no canta, que no respira, animal hecho de versos amarillos, de silencioso plumaje impreso. Tal vez un soplo desbarata la misteriosa palabra que sujeta sus dos patas, 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 patas a mi mesa. Eso, por ejemplo, es un caligrama. Si te das cuenta, obvio, Roy. Acá podemos añadir algunos elementos. Vamos a citar aquel que acabas de colocar. El empleo de la metáfora compleja también está acá. Esta metáfora compleja también se denomina metáfora surrealista o metáfora onírica. Por ejemplo, si yo dijese, del cielo caen las vacas con cuernos en el ombligo, portando portafolios llenos de granito. Esa es una metáfora compleja, una metáfora surrealista, por ejemplo. También es otro elemento de esta vanguardia. Otro elemento de esta vanguardia también puede ser la ortografía caprichosa. Esto lo vamos a ver dentro, por ejemplo, de los textos de Vallejo, la ortografía caprichosa. O, por ejemplo, mira este poema en forma de pájaro. Si te das cuenta, en este poema en forma de pájaro no hay signos de puntuación. ¿Te has dado cuenta? No hay signos de puntuación. El hermetismo no es una técnica, Roy. El hermetismo es lo que aprecia el lector ante el texto. Hermético significa cerrado. El hermetismo lo podemos ver en el barroco. El hermetismo lo vemos también en la vanguardia. En el realismo hay cierto hermetismo también en las narraciones, en las complejidades de la expresión. Pero hermetismo no es técnica. Como te digo, hermetismo es la impresión que le da el lector ante el texto. A eso vamos a considerar hermetismo por acá. ¿Ya está? Estas son entonces algunos de los aportes de la vanguardia a la poesía. ¿Estamos bien? ¿Está todo bien por el Facebook? ¿Todo en orden? Confírmenme. Claro, son sensaciones complejas. Te da la sensación de complejidad. Hermético significa que no puedes entrar. Una metáfora compleja es hermética porque no puedes entrar directamente. ¿Listo? Ya está. Otra característica. Y vámonos a la narrativa de vanguardia. Quiero partir con este fragmento. Este fragmento es el capítulo 68 de Rayuela, de Julio Cortázar. Y este fragmento dice lo siguiente. Apenas él le amalaba el noema, a ella se la agolpaba el clemenso.
y caían en hidromurias, en salvajes zambonios, en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las cinco pelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que evolucionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo poco a poco las arnillas se empejunaban, se iban apeltronando, reduplimiendo hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconcia. Espero con esto haber respondido lo que acabas de poner, Manuel. Justo me estás pidiendo ejemplo de experimentalismo lingüístico y ¡shan! Ahí te lo mando. Si te das cuenta, esta técnica en específico es poco conocido el nombre, pero se llama gíglico, el gíglico. Y este gíglico consiste en experimentar a través del lenguaje colocando palabras inexistentes para que adapte el sentido de acuerdo a qué, al contexto. Mira cómo el contexto funciona acá. El contexto permite darle sentido a algunas palabras que no existen. Si yo te digo que apenas él le amalaba el noema, ¿qué es noema? A ella se la agolpaba el clemiso. ¿Qué es clemiso? ¿Me entiendes? Caían en hidromurias. ¿Qué son las hidromurias? O sea, a él se le amalaba el noema y a ella se la agolpó el clemiso. Y cuando se le amalaba el noema y se le agolpó el clemiso, cayeron en hidromurias, en salvajes zambonios, en sus talos exasperantes. ¿Cómo? Cada vez que él procuraba relamar las cinco pelusas que está relamando, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que evolucionarse de cara al nóvalo. ¿Hacia dónde se evolucionó? Sintiendo cómo poco a poco las arnillas se empejunaban. Se iba peltronando, reduplimiendo hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconcia. Esos son los aportes vanguardistas. En este caso, experimentalismo lingüístico. Un detalle importante. ¿Cuál es la característica de toda vanguardia? Te cuento, sea poesía o sea narrativa, toda vanguardia va a buscar siempre un lector activo. Julio Cortázar a este lector le denominaba lector macho. Este lector activo es aquel que va a enfrentarse al texto, aquí está el desafío. Y este lector activo es aquel que se encarga de reconstruir el sentido del texto. Esta es la labor del famoso lector activo. El lector activo es el que reconstruye el sentido del texto. Es decir, el lector activo es el que lee y le da sentido a la historia. Así funciona también el experimentalismo lingüístico, Manuel. Cuando el lector al leer, a pesar de que el escritor intente darle cierta complejidad, el lector tiene que sacar un sentido. Toda técnica de vanguardia existe para ponerle un desafío al lector. Esa es la idea. A ver, algunas técnicas vinculadas con la narrativa. Si hablamos de técnicas vinculadas con la narrativa, tenemos, por ejemplo, el flashback. ¿Qué cosa es flashback? Flashback es el retroceso temporal. El flashback tiene que ver con una técnica cinematográfica. Escúchame, el flashback se vincula con una técnica del cine. ¿En qué consiste el flashback, por ejemplo? Cuando en una grabación le haces zoom al ojo de un personaje y cuando te acercas al ojo del personaje y retrocedes, el personaje aparece como más joven, por ejemplo. ¿Qué significa? Que se ha dado un retroceso temporal. ¿Listo? Un retroceso temporal. Otro, si hablamos, por ejemplo, del flashback lo vamos a ver en varias novelas. Si bien es cierto, el flashback va a tener variaciones que no vienen en examen, no te preocupes, como la analepsis, por ejemplo, que es cuando en medio de una historia añades una escena pasada como para explicarlo todo, o como el raconto, que lo vamos a ver en literatura hispanoamericana cuando hablemos sobre todo de García, de Vargas Llosa, ¿listo? Pero este flashback, de manera general, es la alteración del tiempo
dentro de la narración. Otra característica, y esta sí viene más, es el monólogo interior. Si hablamos nosotros del monólogo interior, en literatura el monólogo interior es el libre fluir de la conciencia dentro de la narración. ¿Qué es esto? Un monólogo interior se vincula con el surrealismo, se vincula con el psicoanálisis. Un monólogo interior tiene que ver con qué, con la narración dentro de la cabeza del personaje. Eso es un monólogo interior, dentro de la cabeza del personaje. Imagina lo siguiente, tú sabes que tu mente reacciona, como veíamos hace un momento con semántica, basta que aparezca un detonante, llámale pues un significante, y en tu mente aparecen todos los significados correspondientes. Si yo, por ejemplo, no solo, ojo, no solo con palabra, puede ser con un seña. Si yo, por ejemplo, te acerco un cuaderno recién forrado, vamos, inhala. Quiero que inhales un cuaderno recién forrado. Es un olor característico, ¿cierto? Es un olor a lista de útiles, un olor a primer día de clases, un olor a colegio. Y cuando hueles un cuaderno recién forrado, ¿te acuerdas de cuando forraban tus cuadernos en el colegio? ¿Te acuerdas de la lista que compraban? ¿Te acuerdas del colegio en sí? ¿Te acuerdas de tus compañeros? Y por culpa de un cuaderno, terminaste acordándote hasta de personas que no pensabas hace tiempo. Y hasta de ese profe que te desaprobó. ¿Me entiendes la idea? Eso es un monólogo interior. Fluye la conciencia y sin sentido necesariamente. Por ejemplo, si te acerco una taza de chocolate caliente, inmediatamente, al oler el chocolate caliente, piensas en Navidad. Inmediatamente, al oler el chocolate caliente, piensas, por ejemplo, ¿en qué? Piensas en las Navidades, en la familia, en los momentos vividos, y lo recuerdas todo, hasta la categoría de regalos que has recibido. Ese es el monólogo interior, el libre fluir de la conciencia. Solo piensa en una oración, por ejemplo, mañana es el examen de admisión. Inmediatamente tu mente recordó que ya diste un examen anteriormente y que ese examen lo diste en el mes de septiembre. Y recuerda que en el mes de septiembre es el cumpleaños de tu padre. Y recuerda que tu padre te llevó a conocer Chorrillos. Y recuerdas que en Chorrillos saliste con ella alguna vez. Y te acuerdas que ella se burló de ti. Y te acuerdas del día en el colegio donde también se burlaron de ti. Y te acuerdas del compañero que se burló de ti. Y recuerdas que ese compañero tenía una mochila roja. Y una mochila roja también tenía aquel compañero que sentaba a tu lado en la academia. ¿Te das cuenta? Comenzaste con una frase y recordaste una cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa, y terminaste pensando algo que no tenías idea. A eso vamos a llamar el monólogo interior. ¿Qué cosa es in media res? In media res significa en medio del conflicto. En medio del conflicto. Si bien es cierto, esta técnica la vamos a ver, San Marcos la incorpora hasta con la Odisea, porque recuerda que con la Odisea también se hablaba del in media res, ¿cierto? Si bien es cierto, esta técnica la vamos a ver, repito, hasta con la Odisea, esta técnica en vanguardia se relaciona con qué. Por ejemplo, se relaciona con todo aquello que se refiere al inicio violento, un inicio inesperado. In media res, comenzar en medio de un problema. Comenzar en medio de un problema. Por ejemplo, si yo digo, 3 dijo el jaguar, 5 dijo el cava, ¿a quién le toca? A mí, dijo el serrano. Obviamente no se entiende. ¿Por qué? Porque está en in media res. Otro detalle, por ejemplo, hablamos de in media res con la metamorfosis. La mañana en que Gregorio Samsa despertó convertido en un insecto. ¿A qué se refiere? De frente no te cuenta quién es Gregorio, no te cuenta dónde vive Gregorio, no te cuenta cómo vive. De golpe te dice la mañana en que despertó convertido en un insecto. Eso se llama in media res. In media res, si recuerdas el viejo y el mar, Santiago, el viejo pescador, llevaba más de 80 días sin pescar un solo pez. Entonces, ¿dónde radica, por ejemplo, el in media res? En que la obra comienza en medio de un problema. 100 años de soledad,
Por ejemplo, muchos años después, parado frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. ¿Qué significa? Muchos años después, parado frente al pelotón de fusilamiento. Muchos años después, parado frente al pelotón de fusilamiento. ¿Qué significa eso? Que está a futuro. El coronel Aureliano Buendía habría de recordar pasado, la tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo, el juego del tiempo. Y no sabes ni quién es el coronel, ni quién es su padre, ni cómo se puede conocer el hielo. A eso se refiere in media res. Otro, multiplicidad de voces. Si hablamos de la multiplicidad de voces, esta es una técnica muy cubista. La multiplicidad de voces se refiere a la presencia de varios narradores en el relato o también varios puntos de vista. Varios narradores o varios puntos de vista, ¿cierto? Varios puntos de vista. Eso es multiplicidad de voces. Por ejemplo, una historia te la cuenta el papá, en el capítulo siguiente te la cuenta la mamá, en el capítulo siguiente te lo cuenta el hermano. A eso se le llama multiplicidad de voces. Narración objetiva. La narración objetiva, esta de acá lo vamos a ver mucho en literatura hispanoamericana. Es una narración sin sentimientos, como tu ex. Una narración sin sentimientos, sin rastros de humanidad. ¿Me entiendes? Es semejante, por ejemplo, a un guión cinematográfico. Por ejemplo, recrear una calle, ¿no? Y la vieja avenida se extiende de norte a sur. Dos postes en la esquina. Encendidos, unas cuantas hojas y dos bolsas de basura en la otra esquina, un perro durmiendo tras la segunda puerta, describir todo sin emoción, sin sentimiento. Ella caminaba vestida de una gabardina roja con una cartera azul del brazo, él a 5 metros detrás de ella, siguiéndola. No hay sensación, no hay sentimiento, no hay emoción, solo descripción. Otra característica que tiene la narrativa de vanguardia es el desorden temporal. ¿En qué consiste el desorden temporal? Tranquilamente una historia puede comenzar con el final, puede comenzar con el medio, puede comenzar con cualquier parte, por ejemplo, o el inicio ponerlo al último. A eso se le llama desorden temporal. La narrativa de vanguardia se caracteriza por la fragmentación del tiempo. Y con esto, señores, tenemos casi todas las técnicas de vanguardia. Espero que se haya entendido. Estamos bien, todavía no acaba la clase, para nada. Es el contexto, recién vamos a empezar. ¿Se entiende? Está todo sencillo, ¿cierto? Vamos a tener que la vanguardia es un arte complejo. En la vanguardia, el escritor no solo cuenta una historia. En la vanguardia, el escritor busca la mejor forma para contar una historia y dejarte, por ejemplo, pensando, imaginando. Sobre eso es lo que tenemos que plantear. Ahora sí, seguimos. Si hablamos nosotros de vanguardia, vamos a hablar de los sismos. El vanguardismo no es solo un movimiento, el vanguardismo son un conjunto de movimientos. Y a estos movimientos le vamos a llamar ismos de vanguardia. Por ejemplo, el futurismo es un ismo de vanguardia. El futurismo es una de las primeras vanguardias que nace en Italia. El futurismo nace con Filippo Marinetti. Filippo Marinetti hablaba de la velocidad. Filippo Marinetti hablaba de la agresividad. Filippo Marinetti hablaba sobre la máquina, el maquinismo. Con Filippo Marinetti teníamos: destrocemos galerías, incendiemos bibliotecas y matemos a nuestras mujeres. Angie, tu micrófono está encendido. A ver. Destrocemos galerías, matemos acabemos con las bibliotecas, matemos a nuestras mujeres. Esa es una visión futurista. El futurismo obviamente es una literatura sin moral, el futurismo es una literatura de grandes cambios, donde la máquina se ve como una prolongación del hombre. ¿Listo? El cubismo tiene que ver con qué? El cubismo tiene que ver con, obviamente, la forma. El cubismo tiene que ver con qué? Imagina, si yo dibujo un cubo en este momento, si yo dibujo un cubo, a este cubo yo lo puedo ver por abajo. A este cubo yo lo puedo ver por arriba.
a este cubo yo lo puedo ver por la derecha, lo puedo ver por la izquierda. El cubismo se vincula ¿con qué? Con varios puntos de vista. El cubismo se vincula con varias formas de ver, varios puntos de percepción. Por eso es que una técnica cubista es la multiplicidad de voces, varios narradores. El cubismo también se vincula con la dimensión espacial del texto. Por eso que cubista también es ¿qué? El caligrama, por ejemplo. El caligrama es cubista. ¿Listo? Otra técnica que vamos a tener acá, perdón, otro ismo de vanguardia que vamos a tener es el expresionismo. ¿Qué es expresionismo? El expresionismo, claro, en el cubismo nacen los caligramas. El expresionismo tiene que ver con qué. Cuando una persona se expresa, entiendo el término, cuando una persona se expresa, esta persona manifiesta mucho de su mundo interior. Un ejemplo, cuando los profesores trabajan contigo en clase, el profesor no solo te comparte el curso, el profesor también deja parte suya en el texto. ¿Por qué? Porque hay mucho de mi interior que se manifiesta a través de mi expresión. Por eso hay personas que te caen bien, por eso hay personas que te caen mal, porque al expresarse deja entrever su forma de ser. Ahora, cuando uno escribe un libro, eso se aprecia más, porque cuando uno escribe un libro afloras mucho más tu mundo interior, y eso es lo que va a caracterizar el expresionismo. Pero hay otro detalle que considerar. El expresionismo va de ida y de vuelta. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, cuando tú hablas, manifiestas tu mundo interior. Eso es de ida. Pero al mismo tiempo, el contacto con el exterior forma tu temperamento. Eso es de vuelta. ¿Me entiendes? Por ejemplo, si un perrito te mordió, ahora la próxima que veas un perro, te vas a ir a la acera de enfrente. ¿Por qué? Porque ese contacto te moldeó y tú ahora tienes una expresión que revela un temor. Ahí está. En la literatura de Kafka vamos a ver mucho expresionismo. Imagina, Gregorio Samsa despertó convertido en un insecto y Gregorio Samsa se asustó no porque era un insecto. Gregorio Samsa se asustó porque era tarde para ir a trabajar. Ahí está el trauma, pues. Gregorio Samsa no se preocupaba por ser un insecto. Se preocupaba por no faltar al trabajo. Expresionismo. Existencialismo, la agonía de la existencia humana. Jean-Paul Sartre. El hombre viene a este mundo para sufrir. La única gran certeza que tenemos en esta vida es que la vida termina. La única gran certeza que tenemos en esta vida es que todo tiene su final. Existencialismo, ¿cierto? Cosa extraña el hombre, decía Facundo Cabral. Nacer no pide, vivir no sabe, morir no quiere. Cosa extraña el hombre. Otra característica sería el dadaísmo. Si hablamos del dadaísmo, acá está Tristán Tzara. Con el dadaísmo vamos a tener, con el dadaísmo, la imagen de lo irracional. Con el dadaísmo tenemos la imagen de lo absurdo, inclusive. El dadaísmo tiene que ver, por ejemplo, ¿con qué? Con aflorar este mundo interno, esta forma de pensar. Dada. Dada, algunos manifiestan que es el balbuceo de un bebé, ¿cierto? Dada. Pero entiende algo. El bebé nunca se preocupa si, por ejemplo, hay dinero o no hay dinero. El bebé no se preocupa por el Producto Bruto Interno. El bebé no se preocupa por si estamos en cuarentena o no lo estamos. ¿Me entiendes la idea? El dada alude a esto. A obviamente que yo no me preocupo. Dada, deja todo atrás y sé feliz. Lo irracional, por ejemplo. Lo irracional. A eso le llamamos dada. Ahora, dentro de este dadaísmo, vamos a tener, por ejemplo, a Tristán Tzara, el que escribió La bisectriz de un bistec. Eso es dada, dadaísmo. ¿Listo? Por ejemplo, dentro de este dadaísmo vamos a tener y matar a una monja con un golpe de oreja. ¿Ya está? Ahora, tenemos también acá
el surrealismo. El surrealismo, que es el ismo de vanguardia más difundido, el surrealismo es el ismo de vanguardia, por decirlo así, más expandido hacia América, el surrealismo tiene mucho que ver con qué, con el psicoanálisis. El surrealismo se vincula con el subconsciente, con lo onírico, los sueños. El surrealismo se vincula con lo lúdico, el juego. Si hablamos nosotros de surrealismo, tenemos a André Breton, por ejemplo. Dentro del surrealismo, tenemos, por ejemplo, también en la literatura, la poesía de Octavio Paz, García Márquez, al aplicar el realismo mágico, está siendo muy surrealista, por ejemplo. El surrealismo, como te digo, va a ser muy recurrente en la narrativa contemporánea. Estos que tienes aquí son los ismos de vanguardia que vamos a estudiar en el curso. ¿Está fácil hasta acá? Espero que sí. A ver qué dice acá. ¿Qué alude la expresión? La verdad, te digo, si nos basamos en que es una expresión vanguardista, el significado de esa frase es lo que tú quieras. Puede ser algo positivo, puede ser algo negativo. Tú no puedes ponerle una sola interpretación a la vanguardia. Esa es una característica importante. Tú no le puedes poner una sola interpretación a la vanguardia. Tiene múltiples interpretaciones. ¿Listo? Ahora, ya está, ya está. Hablemos sobre el autor que nos interesa y con esto cerramos esta parte. Conversemos sobre Franz Kafka. ¿Qué debemos saber sobre Franz Kafka? Punto número uno. Kafka es un escritor expresionista. Kafka va a manifestar su mundo interior a través de sus textos. Este escritor checo. Kafka se caracteriza por la deshumanización. Con Franz Kafka vamos a plantear la deshumanización del hombre. El hombre va perdiendo rastros de humanidad. ¿Debido a qué? A la sociedad contemporánea. Por eso con Kafka vamos a hablar de la alienación a la modernidad. ¿En qué consiste la alienación a la modernidad? El mundo y el capitalismo te consumen tan rápido que al final tú terminas sometido a él. La alienación a la modernidad tiene mucho que ver con que tu vida gira en torno al trabajo. Tus anécdotas giran en torno al trabajo. Tu ropa la compras para el trabajo. Y al final, cuando un hombre conoce a otro hombre, hasta le preguntan, oye, ¿a qué te dedicas? ¿Qué significa esto? Todo gira en torno al trabajo. La modernidad ya te alienó. ¿Podemos hablar acá sobre la marginación del otro, el improductivo? Si todo se vincula en torno al trabajo, si todo se vincula en torno a producir, a ganar dinero, estamos tan deshumanizados que las personas valen de acuerdo a lo que ganen. Si te compraste un auto nuevo, te volviste la envidia y la admiración de muchos. Si tienes en tu Facebook fotos de un viaje por Europa, te volviste la envidia y la admiración de muchos. ¿Qué significa? El hombre ya no vale como persona. Deshumanización. Y estamos tan alienados a esta modernidad y todos vivimos luchando, luchando, trabajando y produciendo, que aquel que no produce nos cae mal. Aquel que no gana nos cae pesado. Por eso marginamos al improductivo. Por eso marginamos al otro. Esa es una característica sobre todo de esta literatura de Kafka, la marginación del improductivo. El miedo más grande que tenía Gregorio Samsa era no poder trabajar. El miedo más grande que tenía Gregorio Samsa era desamparar a su familia. Acá vamos a plantear una crítica a la vida burocrática. Esto también viene, por ejemplo, en las preguntas de ECO. ¿Qué es la crítica a la vida burocrática? Cuando Gregorio está tomando pedidos y Gregorio está en una cafetería y dice, apenas si me da tiempo para beber algo. Recojo los pedidos, me siento y los paso y a veces veo a la gente sentada, conversando, disfrutando la mañana. ¿Qué voy a poder hacer yo eso con el jefe que tengo? O sea, la vida burocrática te absorbe, te absorbe, te absorbe. El abuso paterno. ¿Qué tiene el abuso paterno? Imagina lo siguiente. En una sociedad actual hay una peculiaridad como el papá en ese entonces era el que más trabajaba, tú sabes que papá era sobre todo el que producía,
hay un conflicto. Papá es el que para afuera, a inicio del siglo XX, papá es el que para trabajando. Y cuando papá llega del trabajo, imagínatelo, muy cansado, como papá es el que produce en casa, el que gana el dinero, el que trabaja, el que se levanta temprano, el que la lucha, papá no tiene amigos, no se divierte, etcétera, y llega a casa y encuentra al hijo todo un ocioso, un poltrón, sentado sobre el mueble o echado, jugando todo el día. Obviamente papá se ofende, porque papá siente que es el que está cargando con todo eso. ¿Me entiendes? Por eso siempre la imagen del padre en un sistema capitalista se ve así. Si papá es el renegón es porque papá se mata trabajando y le duele la ociosidad, por ejemplo. Y por último, ante esta situación, las personas trabajan tanto que pasan poco tiempo en familia. Las personas producen tanto que comparten muy poco entre ellos. Por eso, un tema de esta vanguardia es la incomunicación familiar. Estos que tienes acá son los temas que vienen en las preguntas de Eco sobre Franz Kafka. Cuando te venga un fragmento de la Metamorfosis o de cualquier tema de Franz Kafka, solo basta con recordar estas opciones, porque estas son las posibles claves de los libros. ¿Estamos bien? Expresionismo, reflejo del mundo interior. Deshumanización, el hombre ya no vale como persona. Alienación a la modernidad, correcto. La marginación del otro, del improductivo. Una crítica a la vida burocrática, el abuso paterno y la incomunicación familiar. Entre algunos textos que tiene Franz Kafka, tenemos, por ejemplo, la Metamorfosis, El proceso, La muralla china, América o Carta al padre. Por ejemplo, el texto que viene en examen de admisión va a ser la Metamorfosis. Y sobre ello vamos a hablar en este momento. Hola Brigitte, no, no llegas tarde, estamos haciendo literatura ahorita. Vamos a conversar entonces sobre la Metamorfosis. Cuenta García Márquez que la primera vez que leyó la Metamorfosis se quedó impresionado. Cuando su amigo, el librero catalán, le dio por primera vez, por ejemplo, este libro de la Metamorfosis, García Márquez lo leyó de golpe, de una sola pasada, y lo primero que le dijo es: oye, ¿se vale hacer esto? ¿Se vale hacer esto? Y el librero catalán le dijo: pero si está de moda en Europa, es lo último. Y en ese momento, García Márquez riendo, solo dijo: me hubieras dicho antes. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que García Márquez, obvio, tenía esta inclinación, pues, por la idea de la vanguardia, por la idea de la ruptura, pero Gabriel García Márquez no sabía si era válido romper tanto la realidad. Y cuando leyó a Kafka, se dio cuenta que sí se podía. Tú abres el libro de la Metamorfosis y te sumerge en un mundo, por ejemplo, de ficción y en un mundo radical, un mundo del absurdo. Recuerda que a Kafka le vas a llamar el padre del absurdo. Y dice así: cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama, convertido en un monstruoso insecto. Estaba tumbado sobre su espalda dura y en forma de caparazón. Y al levantar un poco la cabeza, veía un vientre abombado, parduzco, dividido por partes duras, en forma de arco, sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse el cobertor, a punto ya de resbalar al suelo. Sus muchas patas, ridículamente pequeñas, en comparación con el resto de su tamaño, le vibraban desamparadas ante los ojos. ¿Qué me ha ocurrido? Pensó, no era un sueño. Así comienza la Metamorfosis, ¿correcto? No se dice en ningún momento, Wilmer, qué tipo de insecto fue. Lo único que se manifiesta, date cuenta, acabo de describirlo, ¿no? Las pequeñas patas, el caparazón curvo, y lo único que manifiesta es que tiene alas en la coraza que no sabe utilizar. Es decir, podríamos afirmar que Gregorio Samsa
es un coleóptero. Eso es lo que se suele afirmar, es un coleóptero, es decir, un insecto que tiene las alas pegadas a la coraza. No se puede afirmar otra cosa más, ¿correcto? Ahora, vamos a plantear el detalle. Gregorio Samsa, primero te doy el antecedente. Lo que hemos hecho hace un momento es el in medias res. Te he planteado así, de golpe, cómo inicia la obra. Tú abres el libro y te encuentras con un tipo convertido en insecto. Pero ¿cómo? ¿Por qué? No te dice en ninguna parte. Yo te lo planteo. Vamos a plantear el contexto, los detalles de la obra. Gregorio Samsa, listo, vivía con sus padres y su hermana. El papá, te cuento, el papá se había hecho de una deuda. El papá había gastado el dinero en un negocio, un préstamo que hizo y lo perdió todo. Y Gregorio tiene que pagar ese préstamo. Gregorio trabaja para pagar la deuda que se había hecho el padre. Por eso cuando Gregorio despierta, Gregorio solo dice, un año más, un año más y por fin tendré descanso. Por fin acabaré de pagar eso. ¿Te das cuenta? Es decir, no solo Gregorio mantiene a la familia, Gregorio tiene obligaciones económicas fijas, pagos de deudas. Gregorio asimismo a la mamá la deja descansar porque él paga para que haya una criada atendiendo en la casa. Entonces la mamá puede descansar. Si te das cuenta, si en tu hogar alguien se encarga de todo a cambio de una remuneración, significa que estás en cierto clima de estabilidad, al parecer, ¿cierto? Y Greg tocaba el violín, ayudaba a mamá a veces, y Gregorio estaba ahorrando para pagarle el conservatorio. Greg iba a estudiar violín en el conservatorio. ¿Qué significa eso? Otro detalle. Si Greg iba a estudiar violín en el conservatorio, dime, para que alguien se dedique al arte en la casa, ¿qué significa eso? Que para que alguien se dedique al arte es nada más y nada menos que lo que estamos pasando es cierta etapa de calma, de estabilidad. Obviamente, si no, ¿por qué te dedicarías al arte? Imagínate que te decides dedicar a la música y no estudiar una carrera formal, universitaria, ¿me entiendes? Significa que obviamente tienes cierta solvencia económica, por si no, la dificultad sería pues lo que te arrasaría. Bueno, en este caso, el papá no trabajaba, la mamá tampoco, la hermana tampoco. ¿Quién cargaba esta familia? A esta familia la cargaba Gregorio. Gregorio Samsa es el que se encarga de cargar con toda la familia. Tenemos acá a un jefe supervisor que va a llegar en el primer capítulo, unos inquilinos y una sirvienta que aparece en el último capítulo. ¿Listo? Ahora sí, con esto vamos a plantear unos detalles. ¿Ya? ¿Te parece? Escúchame entonces. Dice de esta manera, la mañana en que Gregorio Samsa despertó convertido en un insecto, tenía la sensación de haber pasado una noche de sueño intranquilo. Como te describió, tenía una enorme coraza, un caparazón, unas pequeñas patas. ¿Qué es esto? No es un sueño, dijo, ¿no? No es un sueño. Y Gregorio, toda la primera parte de la obra se la pasa echado, preguntando qué es lo que ha pasado. Gregorio se echa a la derecha y le cruje la coraza. Gregorio mira un punto blanco en el pecho, lo toca y siente dolor. Y en ese momento Gregorio se inclina hacia la izquierda y se asusta. Pero Gregorio no se asusta porque es un insecto. Gregorio se asusta porque acaba de descubrir que es tarde para ir a trabajar. ¿Me entiendes la idea? El trauma más grande de Gregorio es llegar tarde al trabajo. Y Gregorio, desesperado, intenta levantarse y no puede. Todo el primer capítulo tiene que ver con cómo Gregorio sale de la habitación. Y Gregorio se va deslizando hacia abajo, se va deslizando hacia abajo, hasta que su parte baja choca con la baranda de la cama. Y en ese momento Gregorio siente un profundo dolor. Y Gregorio comprendió que la parte baja era la más sensible que tenía en el cuerpo. Gregorio intentaba pararse de otras formas hasta que por fin se arrojó de la cama. Gregorio cayó. En ese momento sonó la puerta. Ya Gregorio pensaba, ya el jefe se habrá enterado,
Tengo que salir rápidamente, tengo que tomar el siguiente tren, quizá no lo haya notado. O sea, date cuenta, eres un insecto y estás preocupado porque tienes que llegar a trabajar. Estás transformado en un insecto. Esa es la verdadera deshumanización. Gregorio se ha deshumanizado, convertido en insecto, pero Gregorio está tan alienado del trabajo que no se preocupa por su estado. Gregorio se preocupa por trabajar. Y este Gregorio, que estaba tendido, siente que suena la puerta. El papá abre aparentemente y era el jefe supervisor, era el intendente. Y este Gregorio, obviamente, escucha, señor, señora, su hijo no ha ido a trabajar. ¿Cómo que no ha salido? Y papá le toca la puerta y la hermana a través de una rendija de ventilación de su cuarto le dice, Gregorio, levántate, papá está molesto y Gregorio grita, ya voy. ¿Qué ha hecho este muchacho? Grita el papá, que se le escucha tan horrendo, casi era imperceptible. Y de pronto Gregorio se descubrió intentando vestirse y no pudiendo. Y Gregorio decidió acercarse a la puerta así como estaba, pero la puerta estaba cerrada por dentro. La puerta estaba obviamente con un candado. La puerta tenía el pestillo y Gregorio tenía que abrirlo. Y Gregorio trataba, pero sus patas eran tan delicadas que resbalaban por la puerta. Así que tuvo que ver otra forma. Acercó la boca hacia la perilla y sintió ese sabor extraño del metal frío mientras que un líquido marrón escurría por su boca para caer al suelo. Y Gregorio con la boca giró el pestillo y al girarlo logró abrir la puerta. Y cuando Gregorio salió, toda la familia quedó impresionada. Y Gregorio le dice al jefe, un momento, señor, me lavo la cara y se me pasa. Así, me lavo la cara y se me pasa y tomo el siguiente tren. Perdóneme, perdóneme. Y Gregorio decide caminar. Pero el jefe, cuando lo mira a Gregorio, aterrado ante esa imagen, suelta el paraguas que tenía, el bastón que tenía con paraguas, se arroja a la escalera. Y comienza a huir desesperado. Cuando Gregorio ve esto, se sorprende. Y en ese momento, Gregorio lo comprendió todo. ¿Qué comprendió Gregorio? Que acaba de quedarse sin empleo. El miedo más grande de Gregorio era desamparar a su familia. Y sabes, lo acaba de hacer. Papá, al verlo, siente asco. Papá, al verlo, siente repulsión, coge el bastón del jefe y comienza a golpearlo contra el suelo, gritando, sus, sus, sus. Y obviamente Gregorio trataba de entrar a la habitación y se atoró en la puerta. Nota allí el tamaño de Gregorio. Gregorio se atoró en la puerta. Papá lo pateó por detrás y al patearlo por detrás, se raspó todo el costado derecho y el conjunto de patas de ese extremo quedaron inutilizadas por unas horas. Gregorio terminó tendido en el suelo y papá cerró la puerta. Gregorio estuvo tendido por horas hasta que por fin pudo volver a mover las patas. Y es allí donde el papá se reúne con la familia. ¿Qué podemos hacer? Le dice. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que hacer algo, pero ¿ahora qué vamos a hacer? Preocupados por las penurias económicas, preocupados por los pagos. Gregorio se sentía afligido, Gregorio se sentía culpable de desamparar a la familia. Y cuando Gregorio se sentía culpable de desamparar a la familia, escuchó que papá decía, no se preocupen, todo está bien. Abrió un cajón, yo acá tengo todavía unos pequeños ahorros. Así que con esto podemos esperar mientras conseguimos un empleo y vemos la forma. Lo que vamos a hacer por ahora es eliminar a la criada y vamos a tener que dedicarnos nosotros a los quehaceres del hogar. Comienzan las penurias económicas de la familia. Gregorio en su habitación solo pensaba cómo cuando a veces
hacía esos viajes largos, su hermana le contaba cómo se reunía. Él vivía preguntándole a la hermana cómo pasan las noches, cómo están en familia. Gregorio, por trabajar, nunca estaba en familia. Y este Gregorio imaginaba todo eso. Y ahora que los escuchaba, a Gregorio le entraba una pena tremenda. Cuando Gregorio escuchó que papá tenía ahorros, lejos de indignarse, al menos se alegró, porque pensó que con eso podrían soportar. Pensó que con eso la familia podría aguantar un poco. Gregorio no sabría hasta cuándo estaría así. Y todo esto pasaría en el primer capítulo. ¿Está fácil hasta acá? El primer capítulo, Gregorio se despierta convertido en insecto. Gregorio intenta parar de la cama. Gregorio logra bajar, abre la puerta. El jefe se aterra y papá lo mete en su habitación y Gregorio piensa triste. Todo eso es el primer capítulo. La novela tiene tres. El segundo capítulo importante. Gregorio ahora siente que la familia está haciendo cambios. Papá acaba de aceptar un empleo. Papá está trabajando como intendente y la hermana se está preocupando por Gregorio. Un día sintió que abrían la puerta y Gregorio, para no ofender a la hermana, se escondió debajo del sofá en su habitación. Un momento. Si cuando Gregorio entró, se atoró por la puerta. Si Gregorio con la boca abrió el pestillo de la puerta, da a entender que Gregorio es grande, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, el que se esconda debajo de un sofá da a entender que Gregorio es pequeño, como que ahí hay una referencia, ¿cierto? Al absurdo, ¿no? No hay un tamaño preciso de Gregorio. Y en este momento, Gregorio escondido esperó que la hermana salga de la habitación para poder salir. Y cuando sale, se da cuenta que la hermana le dejó un tazón de leche y galletas. Gregorio, agradecido porque no había comido nada todo el día, comenzó a comer las galletas y le parecían asquerosas. Comenzó a beber la leche y le parecía desagradable. Y entonces Gregorio al final no tocó bocado alguno. Cuando la hermana, horas después, vuelve a la habitación, Gregorio no tuvo que salir de su escondite. Gregorio no tuvo que hablarle para que ella lo entienda. Ella comprendió. Por algo Gregorio dejó todo intacto. Por algo Gregorio no comió. Y entonces, cuando Gregorio estaba escondido, la hermana se retiró el tazón. Minutos después, Gret volvió. Era grandiosa la habilidad de Gret, pensaba Gregorio. Gret había traído una fuente con toda clase de alimentos. Tenía por un lado cosas que antes hubiera considerado deliciosas y otras cosas que antes hubiera considerado desagradables. Legumbres, tenía queso, tenía también leche malograda, tenía verduras podridas y Gregorio, al ver tremenda variedad, comprendió lo que Greta hacía. Quería conocer sus nuevos hábitos alimenticios. Y Gregorio comenzó a comer y nunca le había parecido tan deliciosa, por ejemplo, una verdura podrida. Nunca le había parecido tan delicioso, por ejemplo, un frasco con leche agria. Y cuando Gregorio comió, se sintió satisfecho y Gret entendió allí sus hábitos. Otro día, Gret se dio cuenta que Gregorio tropezaba mucho con las cosas en su habitación. Así que aprovechando que papá no estaba, decidió vaciar su habitación. Y Gret junto a la madre sacaron algunos muebles mientras que Gregorio permanecía escondido debajo del sofá. Hasta que Gret descubrió que también habían rastros de patas por las paredes. Y para que Gregorio caminase libremente, decidieron sacar los cuadros. Y cuando volvían para sacar un cuadro que era el favorito de Gregorio, la mamá estaba dispuesta a sacarlo, con mucho miedo entró en la habitación. Gregorio abrazó su cuadro, como diciendo, no se lo lleven. Cuando la mamá ve a Gregorio, la mamá se desmaya. Y en el momento en que la mamá se desmaya, Gret la lleva a su habitación. Y cuando la lleva a su habitación, trata de reanimarla. Gregorio, preocupado, sale de la habitación para ver cómo está mamá. Y en el momento en que Gregorio está mirando a mamá, llegó papá.
Y papá llegaba comiendo manzana y teniendo un recipiente con manzanas. Y en ese momento, cuando entra papá, Greg preocupada le grita: papá, papá, Gregorio salió de su habitación. Se refiere, Gregorio ha salido, no te vayas a asustar al verlo. Pero papá no entendió este mensaje y solo dijo: estas mujeres, siempre lo mismo con ellas. Gregorio, para que papá no vaya a pensar que está siendo un majadero, Gregorio se paró cerca de su puerta para que papá entienda que quiere entrar, solo que Gregorio todavía no sabe caminar hacia atrás. Gregorio todavía no aprende a caminar hacia atrás. Hubiera querido, dice la novela, desplegar las alas que tenía pegadas a la coraza, pero tampoco sabía si servirían. Así que Gregorio rápidamente comenzó a girar sobre sí mismo para poder entrar. El papá, que no entendía absolutamente nada, el papá que no entendía obviamente lo que querían decir con Gregorio, el papá furioso cogió la manzana y la arrojó. Y cuando Gregorio estaba entrando a la habitación, una punzada le impactó en la espalda. La manzana quedó incrustada. Y cuando la manzana quedó incrustada, Gregorio terminaría dolorido en su habitación, concluyendo así el segundo capítulo. Un detalle importante, esa manzana se va a quedar ahí hasta el final de la novela. Un detalle importante, hay que analizar para un examen los roles de los personajes. Por ejemplo, Gregorio representa la deshumanización. Gregorio es el que se ha deshumanizado. Papá representa el abuso. Papá representa el autoritarismo. Mamá representa la indiferencia, pero también mamá representa la sumisión, porque cuando mamá quería acercarse a Gregorio, mamá miraba primero al papá y luego miraba a Gregorio. Y cuando miraba al papá, se detenía. En más de una ocasión la mamá quiso hacer algo, pero obviamente se detuvo por miedo a su padre. ¿Listo? Y Gret, al inicio de la obra, representa la solidaridad. Gret, al inicio de la obra, representa el apoyo. Esas son características de la familia. El capítulo número 3. En el capítulo número 3, Gregorio se da cuenta que la familia ha recibido unos huéspedes. Para poder ganar dinero, alquilaron una habitación. En el caso de la criada, hay una criada huesuda con manos largas que llega por la mañana y por la noche. Y la mamá y Gret se dedican también a producir y a la costura. Hay días en que papá ni siquiera se saca el uniforme porque ya está tan acostumbrado al trabajo, es decir, papá ahora se alienó al trabajo. Y Gregorio vive encerrado en su habitación con esta criada huesuda que a veces entra en la noche y deja la basura en su cuarto o comienza a fumar y a molestarlo. Y Gregorio vive allí, triste. Gregorio sentía la punzada a veces en la espalda que le hacía daño. Cuando un día la familia, que cuando llegan los huéspedes se vuelve demasiado sumisa, la familia que ante los huéspedes se humilla demasiado, en ese momento Greg, para deleitarlos, comienza a tocarles el violín. Y cuando Greg comienza a tocarle el violín a la familia y a los huéspedes, Gregorio escuchó música. Hace mucho que Gregorio no escuchaba música, ¿correcto? Hace mucho que Gregorio no escuchaba esto. Y cuando Gregorio sale de su habitación, emocionado, Gregorio se va acercando hacia la sala. Es uno de los huéspedes el que lo ve primero y emite un grito. Y es acá que el papá, voltea furioso, pero contra todo pronóstico, quien hace el escándalo es Greg. Y Greg grita: tenemos que deshacernos de él. Eso ya no es Gregorio. Eso no es Gregorio. Si fuera Gregorio, hace mucho tiempo que se hubiese ido. Lo están conservando por el recuerdo de Gregorio, pero eso no es mi hermano. Es más, algún día hasta los va a matar. Tenemos que deshacernos de él.
No podemos tolerar vivir con este monstruo en la misma casa, sobre todo después del gran esfuerzo que hacemos a diario nosotros. Y cuando Greg gritó eso, Gregorio, triste, vuelve a su cuarto y se cierran las puertas. Un detalle importante, respondiendo a lo que Adriana acaba de publicar. Los padres aceptaron que su hijo se había transformado en un monstruo para empezar. Esta es una novela de corte absurdo. ¿Qué significa? Obviamente acá no vamos a hacernos preguntas ante la realidad. Aceptamos la realidad y vivimos como si nada. A eso se le llama el tópico del absurdo. Es decir, para la familia se convirtió en un insecto. Para el papá, no es que le dé miedo Gregorio o lo vea aterrador. Para papá, Gregorio es una vergüenza para la familia. Para papá. Mamá siente pena por Gregorio, pero debido a papá como que se mantiene distante. Y Gret al inicio se preocupó por Gregorio. Pero ahora que Gret comenzó a trabajar, a apoyar con la costura, a esforzarse, a hacer todo en casa, a Gret le enoja la presencia de Gregorio. ¿Y por qué le enoja la presencia de Gregorio? A esto le llamamos la marginación del improductivo. Se podría decir que lo que más marginan de Gregorio no es que sea un monstruo. Lo que más marginan de Gregorio es que es una carga para la familia. Gregorio es improductivo. Gregorio, ¿me entiendes? No genera ingresos, no apoya a la familia. Por eso, eso es lo que plantea Kafka en este texto, ¿no? La marginación del improductivo. Escucha, es horrendo, ¿ya? Pero es como tener a alguien enfermo en casa. Esta persona enferma no genera ingresos, pero sí genera gastos. Y entonces, su presencia, si bien es cierto, es tu familia, la quieres mucho, pero cansa. Y hay dos formas de liberarte de ese cansancio. Que sane y vuelva a trabajar, qué bonito sería, o que muera. Porque hasta la muerte, quieras o no, dentro de un mundo capitalista, la muerte es un alivio. ¿Me entiendes? Esa es la imagen de la deshumanización que plantea esta obra. Por eso Gregorio pasa triste los últimos días, cubierto en polvo y agotado, hasta que la criada entra un día y lo encuentra muerto. Y cuando le dicen a los padres que Gregorio estaba muerto, piden por favor que se deshagan de él. Lo barren a Gregorio, lo botan a Gregorio y la familia le dice a los huéspedes adiós. Date cuenta, botaron a los huéspedes y la familia decide salir. Y cuando salen, se sentían libres, se sentían calmados. El peso que representaba Gregorio se había ido. Y en ese momento, los papás miran a Gret. Y cuando miran a Gret, ya la ven toda una jovencita. Y saben que si le consiguen un buen marido, todos los problemas están solucionados. ¿Se entiende la idea? ¿Qué cosa representa esto? Esto representa, obviamente, la deshumanización dentro de la familia. Las familias ya no son aquellas que se unen por lazos afectivos. Ahora las familias están unidas por lazos económicos. Y obviamente esto marca mucho. ¿Listo? ¿Está fácil hasta acá? ¿Está sencillo? Espero que sí. Ahora, esta novela va a ser importante para nuestro desarrollo, para el curso y todo lo que estamos haciendo. Vamos a plantear algunas preguntas y con esto terminamos nuestra clase de hoy. ¿Te parece? Un saludo a los que están viendo esto a través del Facebook y a los que están acá a través de la plataforma del Zoom. ¿Ya está? Vamos a ver. ¿Qué cosa es lo que tenemos que plantear, por ejemplo, sobre la metamorfosis? Si tú te das cuenta, las preguntas de eco, casi siempre plantean los fragmentos de la obra para poder comprenderlo. ¿Listo? Para poder comprenderlo. Y estos fragmentos de la obra se caracterizan por los puntos que ya hemos estudiado, ¿cierto? Eso es lo que nos interesa. ¿Listo? A ver, ¿qué dice acá? Claro, te explico, Roy. La vanguardia no solo tiene los sismos que he mencionado. Dentro de la vanguardia, yo te he mencionado los sismos que nacen en Europa, porque estamos en literatura universal.
y los sismos que nacen al principio. Pero, por ejemplo, si hablamos de sismos de vanguardia, podemos añadir el creacionismo, Vicente Huidobro Chile, el ultraísmo, Jorge Luis Borges, o el estridentismo, aunque es un movimiento más pictórico que literario, pero es vanguardia. La vanguardia es de la totalidad del arte, ¿ya? Ahora sí, vamos a plantear entonces estas preguntas para encontrarle respuesta. En relación al argumento de la metamorfosis, en relación del argumento de la metamorfosis que dice acá, eso se habla en el vanguardismo peruano. Claro, pero lo que quiero llegar es que eso lo vamos a ver más dentro de no vanguardia universal, no vanguardia europea. Claro, el estridentismo, por ejemplo, destaca más en la pintura en Centroamérica, México, por ejemplo, pintura estridentista, a eso me refiero, ¿sí? Si hablas como ismo de vanguardia, no como una característica de vanguardia. Bueno, escúchame, si hablamos nosotros, por ejemplo, el argumento de la metamorfosis, vamos a decir, marca la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. Luego de percatarse de la transformación que ha experimentado Gregorio, dice, se preocupa ante todo de ¿cuál es la preocupación más grande de Gregorio cuando se descubre como un insecto? La preocupación más grande de Gregorio, ¿cuál es? No ganar dinero. Esa es la preocupación más grande de Gregorio, ¿cierto? Muy bien, Camila. La preocupación más grande de Gregorio tiene que ver con qué? Desamparar a su familia, pues él es su único sostén, o lo era. Es como cuando tú sientes que todo está bien en casa, tú sientes que está todo estable en casa, hasta que el sostén de la familia se enferma, hasta que el sostén de la familia se accidenta. En ese momento se pierde la estabilidad. Muy bien, Nilber, también, ¿sí? Perfecto. Pregunta número 2. Estoy atontado de tanto madrugar, se dijo. No duermo lo suficiente. Hay viajantes que viven mucho mejor. Cuando a media mañana regreso a la fonda para anotar los pedidos, me los encuentro desayunando cómodamente sentados. Si yo con el jefe que tengo hiciese lo mismo, me despedirían en el acto, lo cual probablemente sería lo mejor que podría pasar. Mira, sería excelente si me despiden. Si no fuese por mis padres, ya hace tiempo que me hubiese marchado. Dicho de otro modo, dentro de la sociedad capitalista, todos tenemos ataduras. Algo que nos marca mucho es la familia. No podemos abandonar ni desamparar a la familia. ¿Pero por qué? Porque acá lo que vamos a tener es un trabajo burocrático que nos absorbe. Vivimos para trabajar. Te levantas en la mañana, vas a trabajar, regresas a tu casa, te vas a dormir. ¿Cierto? Trabajar, 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 producir, producir. Claro, la rutina asfixiante del trabajo democrático. Excelente. La pregunta 2, la clave la A. Muy bien, Roy, Diana, Camila, Nilber, muy bien. Pregunta número 3. Tenemos que intentar quitárnoslo de encima. Ese es Greg, ese es Greg. Dijo entonces la hermana dirigiéndose solo al padre, porque la madre con su tos no oía nada. Os va a matar a los dos, ya lo veo venir. Cuando hay que trabajar tan duramente como lo hacemos nosotros, no se puede además soportar en casa este tormento sin fin. Yo tampoco puedo más, yo tampoco puedo más. Y rompió a llorar de una forma tan violenta que sus lágrimas caían sobre el rostro de la madre, la cual secaba mecánicamente con las manos. Una pregunta, ¿cuál es el pecado de Gregorio? No producir. ¿Cuál es el pecado de Gregorio? Ir en contra de la sociedad de consumo porque no produce, ¿cierto? Se puede colegir que la alienación de Gregorio provoca la deshumanización de Greg. No, la alienación de Gregorio provoca la deshumanización de él mismo. Tan alienado estuvo el trabajo que él se deshumanizó. Su transformación, su
metamorfosis, vas a tener el título del libro, su metamorfosis es producto de tanto alienarse al trabajo. El capitalismo margina y destruye al sujeto que viola sus normas, obvio, el capitalismo destruye a aquel que esté en contra. Nosotros vivimos en una sociedad no tan capitalista. Pero, por ejemplo, si tú vivieses en una potencia como Norteamérica, un día puedes tener una casa y el día siguiente estás durmiendo en una caja de cartón. Si es que no obedeces las reglas del capitalismo, el capitalismo te aniquila. Si no pagas tus deudas, te quitan absolutamente todo. ¿Me entiendes? El autómata, ten cuidado con ese término, no se usa en este tema. El autómata, el que se vale por sí mismo, se humaniza al contemplar el sufrimiento del expoliante. ¿Qué hablas? La solidaridad frente al desvalío, no, la clave es la letra B. La clave es la letra B. ¿Por qué? Porque el capitalismo aniquila. Eso es lo que se puede colegir. Gregorio era el amado, Gregorio era el querido, Gregorio era el que mantenía la familia. Y ahora que no produce, Gregorio es el odiado. ¿Me entiendes? El capitalismo está hablando a través de Greta. El capitalismo está expresándose a través de Greta. ¿Listo? Pregunta número 4. Es la única posibilidad, padre. Otra vez Gret, escucha, qué linda, otra vez Gret. Es la única posibilidad, padre. Solo tienes que desechar la idea de que se trata de Gregorio. El haberlo creído durante tanto tiempo ha sido nuestra auténtica desgracia. Pero ¿cómo es posible que sea Gregorio? Si fuese Gregorio, hubiese comprendido hace tiempo que una convivencia entre personas y semejante animal no es posible. Si hubiese marchado por su propia voluntad, ya no tendríamos hermano, pero podríamos continuar viviendo y conservaríamos su recuerdo con honor. O sea, muérete con honor, mejor dicho, ¿no? Que se largue con honor. ¿Cuál es la alternativa que contiene lo correcto? Fácil, ya está. ¿El padre se horroriza? No. ¿El trabajo capitalista deshumanizado? Sí. ¿La automatización del ser humano? No. ¿La queja que expresa Gret, la duda de la alienación de su hermano? No. La queja de Gret es, ¿cuál es la idea? Que este trabajo deshumaniza a la sociedad contemporánea. Tú ya no vales como persona, tú vales por lo que produces. Así que en el momento en que dejes de producir, prepárate, la sociedad te va a desechar. Podrás ser grandioso, podrás hacer grandes cosas, podrás esforzarte por ir a trabajar, arriesgar tu vida por ir a trabajar, arriesgar enfermarte por trabajar. Pero entiéndeme algo, si tú enfermas, simplemente te van a reemplazar. ¿Me entiendes? Yo era una flor de la montaña, sí. Cuando me ponía la rosa en el pelo, como hacían las muchachas andaluzas. O me pondré una roja, sí, y cómo me besaba junto a la muralla yo mora, y yo pensaba bien lo mismo da él que otro. Y entonces le pedí con la mirada que me lo pidiera otra vez, sí. Y entonces me preguntó si quería, sí, decir sí, mi flor de la montaña. Y al principio le estreché entre mis brazos, sí, y le apreté contra mí para que sintiera mis pechos, todo perfume, sí, y su corazón parecía desbocado, y sí, dije, sí, quiero, sí. ¿Qué es esto? Esto de acá es una clara muestra de un monólogo interior, ¿cierto? Todo está fluyendo. En cuanto a la literatura del siglo XX, ¿qué características?